Provengo de una familia donde tener gracia para algo puede ser bueno y puede ser malo. Soy Mariela Garolini. Vení, contame vos qué gracia tenés. En todas las familias hay secretos. Algunos se cuelan entre las rendijas y salen a la luz. Otros se quedan como anidando en el cuerpo o en el alma. ¿Y vos? ¿Qué secretos tenés? A mi mamá le encantan las muñecas. Por eso junta los billetes de 10 que mi abuelo le da todos los domingos y cuando tiene una pila me compra muñecas. La Marilú es la más importante porque es articulada. Pero a mí me gusta más el hermanito de la Marilú, que es blando, como los bebés de verdad, y viene con su mamadera. Yo lo baño y le pongo el ombliguero con una moneda grande en el medio para que el ombligo no se le escape afuera. Después, lo fajo, le doy la mamadera con agua, le aprieto la barriga y él hace pis. Cuando voy a lo de gran mamá, mi tía, la soltera, me presta la Shirley Temple, que tiene un vestido de seda a cuadritos y un gorro haciendo juego. Para que me la presten, me tengo que quedar sentada en una silla, porque la Shirley Temple es el regalo de un novio que la hace llorar mucho a mi tía. Yo era chiquitita y mi tía, la soltera, hizo a Daniela y me la regaló. Daniela es blanda y está gastada porque yo antes la llevaba a todas partes y no la soltaba, ni para ir a dormir, ni para bañarme, ni para sentarme en la escupidera. Es muy linda Daniela, pero las personas dicen que es muy espantosa, porque es vieja y está desteñida, y esas cosas. Yo igual la quiero, mucho la quiero. Una vez me la olvidé en una farmacia y lloré tanto que me enfermé. Y mi papá la tuvo que ir a buscar de noche, cuando la farmacia estaba cerrada. Y todos dormían. Y en la farmacia la habían tirado a la basura. ¡Pobre Daniela! Porque no sabían que ella era una muñeca y creyeron que era un trapo cualquiera. Entonces mi papá se enojó y dijo que rapidito le sacaran la muñeca de la basura y se la dieran, porque él era maestro y también presidente del hogar policial. Y ellos, me contó mi papá, se asustaron y se la dieron. Para que yo no me contagiara con las enfermedades que hay en las salivaderas de las farmacias, mi mamá la frotó toda con alcohol a Daniela. Y después le pintó, otra vez, la boquita con esmalte de las uñas. Le puso botones nuevos en los ojos y más lana en el pelo. Y quedó linda. Linda, mi Daniela. Ahora no la llevo más a pasear, porque me da miedo de que se me pierda o me la roben. Y después, ¿qué hacemos? Las hadas viven en las hojas de los árboles de la Plaza España, pero no de todos, de algunos que yo sé. Las hadas pueden convertir cualquier cosa en cualquier otra cosa, como ser un zapallo de puchero en una carroza de oro, y una chica zaparrastrosa en una princesa. Para eso tienen la varita mágica, que es un palo fino con una estrella en la punta. Mi mamá siempre me hace varitas mágicas, con los palos de las perchas bien forraditos y las estrellas de los árboles de Navidad. Las hadas son chiquititas, como broches de ropa, y brillan en la oscuridad.
cuentos de hadas y de enanitos me lee mi mamá. De brujas no me quiere leer, para que yo no me asuste. Pero yo me asusto igual, porque me gusta asustarme. ¿La vieja pajarito es una bruja?, pregunto yo. No, dice mi mamá. Las brujas no existen. Sí existen, digo yo. La vieja pajarito es una bruja. Del libro Secretos de Familia de Graciela Cabal. Introducción, Ana Infeld. Narración, Mariela Garolini. Entrenamiento vocal, Natalia Arturo. Este es el podcast Contame Vos Qué Gracia Tenés. Soy Mariela Garolini. Seguime en www.adnsur.com.ar.